Este es un video improvisado. Es un video informativo. No, improvisado. ¿Qué nos pasó? Pues, la verdad, amigos, me sacó de onda ahorita. Estamos en San Fernando. Bueno, no sé si se llama San Fernando. Es una ranchería Limón, creo que se llama Limón. Pues empezó a llover y sacamos la moto, pasamos el lodazal. La moto se trabó, pues la parte de la llanta se acumuló mucho lodo y se frenó. Eso hizo que derrapara la moto y caímos. Aquí, como ven, a She Biker, ella quedó pues inconsciente un rato. ¿Por qué siempre quedas inconsciente? No sé, es que me doy unos golpes muy fuertes en la cabeza. Espera. A ver, muestra tu casco. La verdad, amigos, no es mentira. A ver. Muestra tu pantalón, ¿cómo quedamos? Ay. Miren. Se golpeó, pero traemos el equipo de protección, tu manga. A ver cómo. ¿Dónde está? Bueno, manga no tanto. A ver, explícame, ¿qué le pasó a tu casco? Pues. Ese fue un golpe, eso fue en la piedra, ¿verdad? Sí. Bueno, no en la piedra, era como. Era lodo, pero estaba duro. Y el detalle está en que al momento de caer. Esto chocó así y pues lo que hace la cabeza es esto, un latigazo, de hecho. Y me dolió bastante y pues, nada más me acuerdo de que me estaba ya hablando grito, pero sí me dolió mucho. O sea, ven lo importante que es usar casco, o sea, ya aunque sea en un lugar muy, muy pequeño de voy a la tienda y así, pero no sabes qué te puede pasar. La verdad, amigos, ya pues es un tramo donde las motos no pueden andar más de 20 kilómetros por hora. Y simplemente en ese tramo surgió todo esto, no veníamos rápido. Si lo pueden ver ahí cómo quedó doblada toda la defensa. Donde haces los cambios. Los cambios, la patita. Ay, lo que más me duele de mi gorda, miren, se quebró. Ahí está, miren todo el lodazal. Bueno, voy a mostrarle. Esta es la parte que hizo que nos accidentáramos. Esta parte se calzó de lodo, se llenó de lodo, se frenó la llanta y pues ahí sucedió todo. También yo llegué. Aquí está, también aquí, mira. Ah. ¿Cómo quedó? Y tu casco también. Ah, amigos, yo les quiero. También yo caí de frente. Bien. Es un tramo muy pequeño, amor. La verdad, en un tramo muy pequeño nos pasó muchas cosas. Así que ahorita vamos a ir en busca de esa pieza que está acá. Porque ustedes, aquellos que aman sus motos, saben que si les pasa algo, hacen hasta lo imposible para recuperar lo que perdieron. Entonces vamos a buscar eso. Vámonos. En este momento, amigos, vamos a buscar la pieza. No voy a pasar un charco de lodo. Vamos a buscar la pieza que se quebró de la moto. A ver si lo logramos encontrar. Y la barra de YouTube. Aquí, a ver, muestra el espejo. Ahí está el espejo. Aquí caímos. Aquí está el espejito. Bueno. Entonces, ándale, no. Una hoja. No, ya porque dejamos solito. Aquí me golpeé, miren. Acá. Sí, amigos, si no hubieran dado casco. Amigo, me encuentro en uno de los parques aquí en Tuxtla Gutiérrez, no sé cómo se llama. Si ustedes saben cómo se llama, pues díganme. Es muy temprano, pero quise grabarles este video. Voy a empezar a restaurar la moto por lo del accidente del día de ayer. Gracias a Dios estamos todo bien. La moto sí quedó muy mal, ya lo vieron ahí en el video. No muy mal, sino que me duele que se quebraron algunas cosas, tengo que comprar las nuevas. Pues hoy vamos a ir y restaurar la moto para dejarla como estaba, al 100, amigos. Quiero contarles un poco de cómo estuvo este detalle. El día de ayer andábamos en una zona donde hay mucho lodo. Bueno, no había mucho lodo cuando llegamos, pero empezó a llover, amigos. Y pues esta parte se puso muy lodoso, muy chicloso. Una ocasión ya me había pasado con esta moto de que se trabara el lodo y ya no caminara. Pero esta ocasión caminaba, amigos. Y pues no me di cuenta
que de repente cuando quise dar la vuelta se amarró la llanta con el lodo y lo único que hice es dejar caer la moto, pero She Biker, mi esposa, pues ella cayó de chingadazo, ¿no? Pero todo bien, gracias a Dios. Esto fue lo que pasó. Tengan cuidado, amigos. Aún así que íbamos como a 10 kilómetros por hora, pónganse sus protecciones. Como consejo, utilicen protecciones. Esta caída que tuvimos, sí, tuvimos un impacto. Yo de frente, directamente en el suelo. Y pues She Biker lo tuvo por detrás de la cabeza, así, esta parte así. Pero pues por llevar las protecciones no nos pasó nada, así que acompáñame a restaurar la moto y seguimos con este video. ¡Vámonos! Faltó una pieza nada más, faltó la barra que protege la parte del motor y carrocería. Esa barra, pues en otro video se lo voy a estar dejando porque la vamos a mandar a hacer para que quede más reforzada y pues quede a mi gusto. Esta barra la compré prácticamente ya hecha, pero voy a mandar a hacer una para que quede a mi gusto y quede más reforzado y proteja más la moto al momento de la caída. Así que amigos, ese video de la barra se los voy a estar dejando en el siguiente video para que lo chequen. No se pierdan, pues el próximo video viene Furia de Dragón, amigos. Ese producto chiapaneco que está con todas las de decir que va a estar chingoncísimo ese video. Pues quiero que vean esto, cómo quedó la moto. Así que vamos a verlo. Le pusimos sus espejos nuevos. Ahí está, miren. La parte que estaba toda enlodada, todo tuvo que llevar una reparación. Falta una pulida, amigos. La verdad, la vamos a pulir toda la moto para que quede bien, pero ahí está. Amigos, recordarán la parte que se había quebrado de la moto, aquí se ve, miren, pues utilizamos un resistol, bueno, es un pegamento, ahorita se los voy a mostrar. Miren cómo quedó muy firme. Quedó muy bien. Le hicimos otros detallitos ahí ya teniéndola desarmada la moto. Recuerdan que el pedal de velocidad, amigos, estaba totalmente doblado. Pues nos tocó quitar la palanca de velocidad para pesarla y ponerla bien. Gracias a Talleres Rodríguez. Hermanos Rodríguez. No, creo que sí. Bueno, les voy a estar dejando también un video ahí. Me invitaron a hacer un video a este taller, amigos. Así que les voy a estar dejando un video ahí en ese taller. Vamos a ver qué le podemos hacer a la moto. Es un taller muy tecnificado también ahí donde estoy. Llevo la moto a hacer servicio y todo este con el técnico Don Sergio. La verdad es muy bien, muy chido ahí, muy chido. Él siempre le ha metido mano a mi moto y hasta ahorita no ha tenido ni un detalle. Vamos a estar visitando a él, vamos a estar visitando este taller, amigos. Y pues quédate, que esta moto quedó muy bien. Vamos a seguir haciendo videos. Ahorita te voy a mostrar el resistol, el pegamento con el cual yo pegué las piezas de la moto, por si gustas utilizarlo, amigos. Así que vamos. No sé si ven, amigos, este es el... Creo que le dicen soldador de plástico, algo así. Ahí está, soldadura para plásticos. Soldadura plástica.
Fíjense, amigos, que con este producto hay que tener cuidado cuando lo estás aplicando, porque yo el día que lo estaba aplicando, tiene dos días, bueno, el siguiente día que me pasó este accidente, yo lo estaba aplicando y lo estaba aplicando en una zona cerrada, amigos, en un cuarto, bueno, en el cuarto ahí donde dormimos, estaba aplicándolo y me estaba ahogando, me estaba mareando, pues ya estaba delirando. Es muy fuerte, tiene un olor, pues como tiene un olor muy fuerte, amigo, a éter, tiner, no sé cómo se le llamará, pero es muy fuerte y es muy recomendable también para pegar plásticos, amigo. Así que, amigos, pronto voy a estar dejando un video de cómo se utiliza esto para que lo chequen. Sin más que decirte, amigos, esto fue el video de improvisado. Y si va a quedar, nos vemos la próxima.